Okay, hello, good evening to everyone. Can you hear me? Good evening. Can you please stop the music that I'm listening here? Please. Yes, I listen. Yeah, can you please stop that music, please? Olvide. Okay, perfect. Well, we're going to start with the last class that we had for today. You know, we have been working during this month and on different exercises, also in different topics that I hope you can learn a little bit about that. And this is the end, okay? This is the end of the course. Today is gonna be our last class. And basically what I said yesterday, well, yesterday was the last class. So today we're going to be just reviewing the information that we have for the last exam, the final exam. Give me just one moment. Let me just close something here. Okay, perfect. So just let me show you the web page, the platform of Inglés Corporativo. And the model. Are you watching my screen? No. Teacher, hasta ahorita empieza a salir. Oh, sí. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, well, this was the last video it's supposed to were about to listen. So I'm not going to play this video. Just I'm going to tell you what is this about. You know, there are some pronunciation words that we need to take care about that. So there are something that is called linking zone. Do you know what is a linking zone? ¿Saben que este es un sonido este enlazado? ¿Saben qué es eso? Por ejemplo, el que estaban viendo ayer, like. Podría ser un enlazado, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, pero va, les explico entonces en qué consiste esto. Ok. Un sonido enlazado, este es el último tema, solo necesito terminarlo, ¿verdad? Para que quede el récord ahí. Un sonido enlazado, un linking sound, se utiliza generalmente con dos palabras. Y hay muchas de ellas que en inglés, cuando nosotros las pronunciamos, solemos como tomar el último sonido de la palabra, unirlo al otro, y así formar pues una pronunciación que si nosotros la leemos de forma individual, suena un poco diferente. Por ejemplo, if I say, check it out, se escucha como nosotros pronunciamos la palabra check it out. Si nosotros separamos cada una de las palabras y las pronunciamos una por una, nos vamos a dar cuenta de que cada una tiene su propia pronunciación. Ahora, los link sounds, los linking sounds, son palabras que nosotros unimos solo para formar una sola pronunciación. Check it out. Check it. Escuchen bien la pronunciación. Check it out. Check it out. A eso es lo que le llamamos nosotros sonidos enlazados. Sonidos que, pues, los americanos utilizan, perdón, los americanos, nosotros somos americanos también, que rehagan esa palabra. Los norteamericanos utilizan muchísimo para cortar las palabras en sí. Los británicos, ellos tratan de obviar esas
ese tipo de situaciones con las pronunciaciones de la palabra. Ellos son como bien rígidos a la hora de pronunciarlo. Y hasta la entonación que utilizan ellos es bien, bien definida. Ahora, los norteamericanos no. Ellos, entre más rápido hablen, pues mejor, ¿verdad? Incluso las abreviaturas, ¿cómo se le llaman? Las contracciones que utilizan, pues, o las que utilizamos nosotros incluso en inglés, pues vienen de Norteamérica. Porque la idea de ellos, el hablar rápido, entre más rápido hablen y den la idea, pues muchísimo mejor. Entonces, se han creado como especie de sonidos, pronunciaciones en inglés, que muchas veces, si nosotros no estamos como al tanto de que existen, nos podemos dar cuenta de que probablemente estén hablando de otra palabra que tal vez no conocíamos o algo, o simplemente que o sea, ustedes habían escuchado la palabra, cómo se pronunciaba, la ven escrita, a la hora de que la pronuncie otra persona, la pronuncia diferente y cosas así. Entonces, nos damos cuenta que en inglés, pues, para nosotros que estamos aprendiendo inglés, pues, de Estados Unidos, inglés norteamericano, es muy útil, ¿sí? Identificar dónde nosotros hacemos estas pequeñas abreviaciones, dónde nosotros enlazamos estos sonidos, para que tengamos la capacidad de poder comprender lo que otra persona está hablando. Aquí ustedes en este video van a encontrar este tipo de enlaces. Vale, por ejemplo, aquí hay una respuesta. I could it. Okay, I could it. Si ustedes observan, el I sería la pronunciación de, bueno, escrito de forma correcta sería la pronunciación de I have could it. Okay, I have could it. Si ven, a la hora de pronunciarlo, incluso se escucha un poco raro porque no es lo que estamos acostumbrados a escuchar de audios que nosotros tenemos de libros, de audios que nosotros tenemos de libro, de conversaciones que tenemos pues con otra persona que habla el inglés de forma fluida. Y ahí es donde probablemente puedan aparecer los misunderstandings muchas veces de lo que se está tratando de comprender o la otra persona que está tratando de dar a entender, ¿ok? Bien, solamente recuerden esta parte, es bastante sencillo lo que les quería comentar de eso, ¿verdad? De los link sounds, los linking sounds. ¿Sí queda claro? ¿Tienen preguntas? No estoy muy seguro, pero también se podría decir linking sounds, los cuando por ejemplo ese haven't, ¿cómo se le dice? Con el apóstrofe, ¿cómo se le dice? La contracción, también uh-huh. Se podría llamar linking sounds, ¿verdad? ¿O entendí mal? No, esas son contracciones. Yo les ponía esos ejemplos con el sentido de que los norteamericanos intentan acortar las palabras. Los linking sound es cuando nosotros utilizamos el sonido de la última palabra y lo unimos con otra palabra. Could it, por ejemplo. Could it. Could it. ¿Sí? Que se escucha como que si fuera una R la que estamos agregando nosotros. Could it. Ajá. A eso es que se le conoce como linking sounds. Otra palabra, take it. Take it. Escuchen cómo se pronuncia. Take it. ¿Qué sería? Take it. Uh-huh. It al final, ¿no? Sí. No, just take it. Take it. O es como I got it, ¿verdad? I got it. Ajá, uh-huh. I got it. I got it. Es como que se escuchara como una especie de R al final, porque estamos utilizando I got it, ¿ok? No sé si se escucha, o sea, es como que si fuese una sola palabra la que estamos pronunciando.
cuando en realidad son dos. Que separado sería I got it. Bien pronunciado sería I got it. I got it. No sé si se comprende esa situación que sucede en el inglés. ¿Sí? Yes. Excelente, entonces. Bien, ahora sí nos vamos a mover al final test. In the final test, we have five sessions or five parts on it. We have listening. We have some exercise for writing. Okay, we have some exercises for multiple questions. So that's mean that we're going to fill out the blank. Also, we have writing structures. Okay, that's mean that we are going to scramble. I'm going to explain that. And also the reading part. If you verify there, well, we are going to work in this final test in the just in three macro skills that we need to develop. Listening, okay, writing, and reading, okay? And we're going to be working on speaking because you're going to be sharing some information here during the video conference too. We're going to start with this part, listening. Here we have the instructions. It says, listen to the conversation, click the correct information. You're going to help me to answer all these sentences that are just four. What do we have to do? Just click on the information that it shows is the correct one, okay? So for that reason, what I'm going to do right now is to play the audio script. Okay, give me just one moment. Let me see if I'm sharing the sound. Yes, okay. Pay attention to this. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Excuse me, I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? No, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Two. Okay, which is the correct one? Emily is short and is in her 30s, or Emily is medium height and is in her 20s, or Emily is fairly short and about 25. Which is the correct one? The three. The third one. Which one? Can you read it for me, please? Emily is fairly short and about 25. 25. Okay, thank you so much. We're going to mark this. So let's move to the next one. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over 6 feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Three. Okay, so the second part, it says Steve has blue eyes and black hair. Steve is really tall and has curly blonde hair. Or Steve is only 29 years old and handsome. Which is the correct one? Steve is really tall. Okay, and it has curly blonde hair. The second one, right? Perfect. We're going to move on to the next one, number three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you, the man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean how short was he? He was short, only about 5 feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt.
He also had a white beard. 4. Okay. Number 3. How was the thief? The thief was short, had a white beard, and was elderly. Or the thief had on a black shirt and glasses. Or the thief has lunch with Mr. Brown in the cafe. Which is the correct one? The first one. The first. The first one. Which one? Can you read it for me, please? La primera. Yeah, but can you read it for me, please? The thief was short, had a white beard, and was elderly. Okay, perfect. Thank you so much. We are going to move on to the number 4, the last one. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about our homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay, and this is the last one, okay? AG and Penny are sitting on the couch and talking to Tom. AG and Penny are both wearing jeans and red sweater, or AG and Penny are the attractive couple sitting on the couch, which is the correct one. La última, the last one you said, okay. And what is the last one? Can you read it for me? AG and Penny are attractive to complete sitting on the couch. Okay, thank you very much. I'm asking you to read the sentences because I want to check your pronunciation, okay? That's the reason why. Solamente, pues, quiero estar revisando un poco la pronunciación. Después, al final, les voy a dar un feedback. Así que no se preocupen. Yo no es que les voy a decir nada malo. O sea, no me vayan a dejar de participar. Sí, solamente es para darles un feedback. ¿Me dijeron cuál era la correcta? La última, ¿verdad? Revisemos. Muy bien. Ahí tenemos el primer ejercicio. Ok, part B. Complete conversations. The instruction says, complete the conversation. Use the present perfect of verb given in brackets. Ok, there we have. The present perfect. So basically, what we're going to do here is to add which kind of verb? ¿Qué tipo de verbos? O perdón, mejor dicho, de otra forma. Present perfect. Ajá, present perfect, pero la forma del verbo que vamos a utilizar, ¿cuál es? Past participle. Pasado simple. Pasado simple. No, I'm sorry. El pasado participio, correcto. Ok, so let's move on to this part. Let me see. Ricardo, you got the first one here. So can you please read the first one with the correct answer? Okay, I've been showing there. Beam. No, but can you read the complete sentence? That's what I want. Have you been to any good movie lately? Okay, literally. Perfect. Let me see. It is. Are you there? Yeah. Okay. Tell me, which is the correct one? You can read the sentence using the correct word. Sand. I don't know pronunciation. But read the complete sentence. Okay. Yes, I have already sent 3 fuels this month. Mm-hmm. Okay, perfect. Just take a look at this pronunciation. When we have 2 E here, we pronounce as E in Spanish, like sin. Solamente, esto suele ocurrir en muchas palabras en inglés. Y cuando nosotros tenemos 2 E seguidas, usualmente se pronuncian como una I en español. En este caso sería sin.
Okay. I have already seen 3 films this month. Muy bien. Ese es un detallito, ¿verdad? Que tal vez podemos tomar en cuenta. Muchas veces aparece así. Hay algunas veces en las que, pues, debido al contexto, pues, cambia. Pero en este caso, la mayoría que tiene 2 E se pronuncia como una I. Tuve que irme un segundo que tocaba la puerta. ¿Podría decirme también si Bean cambia o sería siempre Ben? ¿O Bean? No, es Bean. Entonces. Ah, vaya, por aquí es Bean. Ajá, Bean. Ah, okay, have you been to any good movie lately? Okay. Has you seen? O sea, es que es un detallito que si nosotros nos le prestamos atención, pues puede mejorar nuestra pronunciación. Sí, es que preguntaba porque estaba tocando la puerta y estoy solo, tuve que ir rápido a abrir, no, por eso iba a disculpar. No se preocupe. Gracias. No se preocupe. Número 2. Sí, sería el ejercicio número 2. Literal A. Veamos. Don Oscar, dígame. Vaya, ¿podría leerme toda la oración? Has he been died before? Uh-huh, muy bien. Okay, good. Has he ever eaten Thai food before? Remember just to include the pronunciation, Alice. Como el sonido de una pregunta, ¿verdad? Así como lo hacemos en español, la entonación. Has he ever eaten? Ajá, muy bien. Exacto, muy bien. Letter V. Vamos, ¿a quién más tenemos por aquí? Jancy. Hat. Okay, go ahead. Hat. But you need to read the complete. Sorry. No, he has never had it in his life. Okay, no, he has never had it in his life. Very good. So we're going to move on to this exercise, and it says, read the sentence and choose the correct answer. Number 1, I'm going to show you the possible answers here. That is for and since. There you are going to tell me what are we going to use for and why are we going to use since, okay? Number 1, let me verify. Four. Luis, okay. Luis, everybody said 4, okay? But why do we use 4? Excuse me? Why do we use 4? Porque es un periodo de tiempo. Good answer, okay? Because we're talking about a period of time. Very good. So let me see someone else here. Andrea, are you there? Yes, teacher. Okay, very good. So in the number 2, which ones? 4 or since? My wife, I have four. Four? Since? Four. Since. Since. Él está diciendo, mi esposa estuvo en Costa Rica desde el 2021, desde el 2001, perdón. Vamos a Costa Rica, sería, ¿verdad? Cada año desde el 2000. Fuimos. Sería. Traduje mal. No. Pero since. Sería, my wife and I have gone. ¿Cómo se traduce esa estructura? Ah, going to, vamos a Costa Rica. Hemos ido. No, vamos es futuro. Ah, perdón, ¿cómo dijo? ¿Alguien lo dijo? El pasado. Yo fuimos a Costa Rica. No, alguien lo dijo por ahí, pero no pude identificar. Hemos ido. Ajá, muy bien. Hemos ido. A Costa Rica del año 2001. ¿Desde? Desde el 2001. ¿Y cómo se pronuncia esto? Desde. Since. Perdón. Ajá, since. Okay. My wife and I have gone to Costa Rica every year since 2001. Okay, very good. And the last one. The last one?
Four. Okay. Let me see. María. María Magdalena. Are you there? Hola, hola. No está por aquí. Vamos a ver. Alejandro. Otro. Alejandro Alfredo. Yes, teacher. Okay, bien. Me podría es. Can you please just read this sentence using the correct form? Just read it. Ahorita que se me cerró eso. Ah, okay, okay. A ver, Patrick has studied Portuguese for a long time. He's a good speaker now. Okay, very good. Patrick has studied Portuguese for a long time. Just be careful with this. Portuguese. Portuguese. Just that. Okay. Very good. Excellent. Let's move on. I want to check this. Let's see if you have it correct. Want to check? Yeah. Okay. You got 20 points there. The last part. The next exercise, it says, choose the correct answer, and the instruction, it says, read the following sentence and choose the correct word. Well, basically here, what we are going to do is just identify which is the correct, word that match with the complete sentence. Number one. Wendy. Wendy? Are you there? Not there? Reina? Hi, expert. Ah, Wendy, okay. Which is the correct one? In, about, or at? In. Okay, in, very good. Can you please read back this sentence to me, please? My brother is in his 20s and going to college in Arizona. Okay, very good. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. Very good. Wanna mark in. Number two. Lucila. Okay, has. Perfect. Can you read it, please? Tracy has short, straight, black hair, and blue eyes. Very good, good. Excellent. Number three. Jamie? Is. Okay, can you read the complete sentence here? Feels nephew. No sé cómo se pronuncia esta palabra. Nephew. ¿Cómo? Nephew. Nephew. Feels nephew, 5 feet, age, and have dark brown hair and mustache. Okay, very good. But which is the correct one? Which one do you said? Is, has, or are? ¿Cuál dijo? Is. Okay, yes. Thank you. Number four. Ya se me están acabando los nombres. Vamos a ver. ¿Quién está por aquí?
Francisco, number usted no participa, ¿verdad? Number four is missed. Okay, Francisco, how do you read this? Okay. Has Martin ever missed an appointment? Okay, perfect. Just be careful with the ED, missed. It's like, cuando nosotros pronunciamos la ED, usualmente se pronuncia como una T al final. Missed, missed. Al final. Missed, okay. Missed. Es como sí, o suena sea, como neblina cuando se dice así. Ajá, sí, exacto. No, pero es missed. Como una T formada en D, así más o menos. En fonética algo así es. Como missed. Ajá, missed. Ajá, exacto. Ah, okay. Muy bien. Sí. Excelente. Teacher. Dígame. En cuanto a eso, no siempre la pronunciación termina así, ¿verdad? Porque según, no. Ajá, porque según material compartido ahí, algunas veces va a sonar como id, como ID, y en otras como, ¿sí? Como debe. Sí, exactamente. Es como, ajá, exacto. Exacto. No siempre aplica para todos. En el caso de esta, sí, ¿verdad? Así como una TD al final. Pero no aplica para todos. Vale. Okay, thank you. Muy bien. Siguiente, número 5. Estas solo son 6. No. Okay, go ahead. How many times have you lost your cell phone? Good, very good, excellent. Okay. Next one. Miguel. No estoy seguro de la respuesta, teacher, pero creería que es driving. Okay. Muy bien. Have you ever driven a truck? Good. Driving a truck. Muy bien. Excellent. Very good. Have you ever driven a truck? Good. Want to check? Yes, 20. 20 over 20. Good. Let's move on. Okay, perfect. We are going to check it out, this part. And it says, rewrite and unscramble sentences. The instruction says, put the word in the correct order to make sentences or questions. Well, in this case, my apologies for that pronunciation. It says, put the words in the correct order to make sentences or questions. Okay, what we're going to do basically is just to unscramble. There you have all the sentence that is like incorrect. So it's in a different order. And what we have to do here is just to change to the correct order. So tell me, which is the number one? Which is the correct form of the number one? Vaya, para eso vamos a hacer lo siguiente. Escríbanlo para que lo hagamos un poco más rápido. Escríbanlo en el chat, cómo debería ser. La número uno is Christy is in here, Cheers, and really Georgios, creo que se pronuncia. Bueno, ya lo voy a colocar aquí para que aparezca. Excellent. La number one is Christy is in here, Cheers, and really Georgios. And really Georgios, creo que se pronuncia. Gorgeous. No sé cómo se pronuncia. Gorgeous. Okay. Gorgeous. 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 Es como eso es como. Como gordo. No. Es guapo. Guapa. No, se pronuncia así como bien extraño. Maravilloso. Ajá, es maravilloso, sí. Pero la primera, como vuelvo y repito, es Christy is in here. She. Churches, creo que se dice, and really Georgios. Vaya, ahí, ojo con esa. cuando nosotros decimos 30, no se pronuncia de esa manera. Generalmente nosotros utilizamos 30s.
30. Acuérdense de la pronunciación del 30. O sea, 31, 32, 33, 34. No es 30, porque eso es incorrect. O sea, no, no lo pronuncien como lo leen, básicamente. Sino, okay, sorry. No, 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 tranquilo. Solo este, solo acuérdense del 30. Es que el 30 tiene esa característica. El 13 también es otro que tiene esa característica. ¿Cómo pronuncian 13? 13, lo digo yo, pero no sé si lo digo bien. 13. Vaya. 13. 13, ajá. Es como Thor, 13. Teo, es, o sea, la pronunciación es como T-O-R, 13. 13. ¿Sí? Ok. Solo tiene esa característica. El 30, el 13. Tienen esa característica, se pronuncia un poco extraño. 13. De tortilla. Dígame. No, el de la oración. Ah. Taris. Ok. Taris. Teacher. Lo podemos verificar. Vaya, escuchemos. Le voy a poner aquí, creo que está el traductor. Podemos verificar. Tal vez me estoy equivocando. Escuchémosle. Thirties. ¿Sí lo escuchan? Sí. Thirties. Dígame, quería decir algo, perdón. Yo, sí, es que estaba viendo un video sobre la pronunciación de justo esas palabras que llevan TH. Ajá. Y la lengua debe de ponerse entre los dientes. Ah, exacto, sí. Sí, muy bien, exacto. Entonces, lo comparto ahí por si algo, pues sí, para que mis compañeros, pues si alguien no sabía. Excelente, excelente, gracias, gracias. Muy bien, perfecto. Bien. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? La número dos. Number two is dos. Dos es some wear glasses and have and a mustache. Creo que se dice mustache, no sé. Mustache. 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 Como la mayor fuerza en la primera sílaba. Mustache. Muy bien, ahí tenemos la número dos. Excelente. Número tres. Serious Larry are and is a medium height. Muy bien. Ahí lo tenemos. Very good. Okay, Cindy has long red and is medium height. Aquí es height, solamente esta parte. La última, en la pronunciación es height. La otra y le puse ahí, who's the person sitting next to Jason on the couch, creo que sería. On the couch. Who's the person sitting next to Jason on the couch? La respuesta que pues son las que a mí me marca como correctas. Ojalá no le voy a marcar alguna incorrecta porque esa plataforma tiene que es bien loca. Ya, que ya los vamos a revisar. Es que para esto hay diferentes formas de escribirlo. Así que no se preocupen. Ah, ok. Ya los vamos a revisar también cuáles son. Vale, les voy a enviar ahorita. Veamos si están correctas. ¿Cuál nos salió mala? ¿Por qué? Por el signo. El signo. El signo. Ahí está, probemos, ahí está. Ahí está. Vaya, ahora vean la respuesta, se las voy a mostrar. Yo las escribí diferente, algunas. Sí, vaya, pero es que vean las respuestas, miren. Esas son las posibles que nosotros tenemos. Puede ser, who's the person sitting on the couch next to Jason? O, who's the person sitting next to Jason on the couch? El significado es lo mismo, ¿sí? Lo único que el orden cambia. Pero es la misma idea. Lo mismo en la siguiente. Cindy has long red hair and is medium height. So, could be Cindy is medium height and has long red hair. La siguiente, la número dos. Does Sam wear glasses and have a mustache? Or does Sam have mustache and wear glasses?
the number one says Christy is really gorgeous and in her 30s. Or Christy is in her 30s and really gorgeous. Teacher, con la segunda, ¿por qué se usa el have? ¿Dónde? Digamos, con la palabra sí, en sí, cuando se está hablando de son. Cuando estábamos hablando de una tercera persona, de una, ¿cómo se dice? De una, ah, pero de es porque es una pregunta. Es porque es una pregunta. Acuérdense que el auxiliar es el que cambia para tercera persona. Aquí puede ser, does Sam have, o sea, el have se mantiene siempre en su forma base cuando nosotros utilizamos auxiliares. El auxiliar es el que va a cambiar. No sé si me doy a entender. Más o menos. No. Dígame si no me doy a entender. Es que como a veces have también es auxiliar, entonces ahí lo... Ah, ya. Ajá, sí. Auxiliar. Bye. Ajá, sí, pero en este caso el have está sirviendo como un verbo principal, porque ya anteriormente le está dando el does para hacer la pregunta. Cuando el verbo have es auxiliar, ese va al inicio de la oración, cuando es pregunta, ¿sí? Y cuando va la opción, o cómo decirlo, la unión. Porque cuando se dice la palabra y, cuando se dice y se vuelve a decir, no, ahí siempre, digamos, con solo al principio de la pregunta, como ya se usó un auxiliar, ya toda la oración. Exactamente, sí. No. Aquí, ajá, es que vaya, hay unas estructuras que nosotros, que deben ser, ¿cómo le digo? Parejas o llamarlos de otra forma sería o sea, que pertenecen a la misma categoría en cuanto a estructura. Si usted observa, wear glasses and have a mustache tienen una estructura similar. ¿Por qué? Porque utilizamos un verbo más un complemento, un verbo más un complemento. ¿Sí? O sea, no se utiliza otra vez el does porque ya estamos utilizando un par para eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente utilizamos el and. Otras veces vamos a encontrar, por ejemplo, si fuesen más cosas o estuviésemos hablando de más ideas dentro de la misma pregunta, entonces ya no utilizamos el and. ¿Cuál utilizamos? Cuando tenemos más de tres. La coma, exactamente, la coma, ¿sí? Nosotros vamos a separar las ideas, siempre van a tener la misma estructura. Va, si nosotros agregáramos otra cosa a esa pregunta, tendría verbo, complemento, coma, verbo, complemento, coma, verbo, complemento, el y el verbo complemento. O sea, debe mantener esa misma estructura siempre cuando nosotros queremos hablar de más de dos cosas. Eso es en algunos casos. Por ejemplo, si solo hablamos, por ejemplo, de diferentes objetos dentro de una oración, nosotros vamos a simplemente utilizar el nombre más la coma, otro nombre más la coma, otro nombre más la coma, luego y el nombre. O sea, siempre deben ir pares. No podemos decir does sound weird. Glasses, a mustache, and pants. O sea, porque en este caso no tendría la sincronía de la estructura de verbo, complemento, porque son categorías diferentes. Glasses es una prenda de vestir, ¿sí? Y el mustache no es una prenda de vestir. Luego, pants sí es una prenda de vestir, pero como no podemos nosotros, o sea, no podemos agregarlo así de forma individual, porque la idea principal no hace matching con lo que estamos preguntando.
Ah, es como decir en español, San viste con anteojos, con un bigote, ¿ok? Con pantalones. O sea, si usted se va y regresa al verbo que estamos utilizando, es el viste. O sea, ¿cómo va a vestir usted un bigote? Tal vez puede tener un bigote, pero no lo puede vestir. ¿Sí? No sé si me voy a entender en eso. O sea, entonces, sí. Para ello es que nosotros utilizamos esos verbos así, separados. Siempre con el mismo auxiliar, por supuesto. No sé si me di a entender. Sí, yo sí. ¿Los demás? Yes, teacher. Sí, claro. Yes, teacher. Vaya, chévere. Movámonos a la última parte. Y ya con esto terminamos. This is just a reading part. There you have an email. I want a volunteer who wants to read this part. Any volunteer? Anyone? Me, teacher. Me. Okay, go ahead, sorry. Okay. Hi, Nina. Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I really like my new roommates. I also like the neighborhood. There are a lot of different restaurants here. Last night, I ate at a Vietnamese restaurant just around the corner. The food was delicious, and I want to try a new Brazilian restaurant near here. For breakfast this morning, I came to this great coffee shop across from my apartment. Actually, it's an internet cafe, so I'm emailing you now. It's a really convenient neighborhood. There's a laundromat on our street, and there are some interesting stores too. One store sells lots of amazing CDs, DVDs, and books from all over the world. And my roommate told me there's a dance club just 2 blocks away. I want to go dancing every weekend. Come visit, Sarah. Come visit, Sarah. Okay, muy bien. Solamente un detallito. Y es con la palabra interesting. Y interesting. Porque la pronunciación son dos cosas diferentes. Cuando nosotros decimos interesting stores, es cuando lo utilizamos como un adjetivo. Si ustedes se fijan ahí, dice interesting stores, que sería tiendas interesantes. En este caso lo estamos utilizando como un adjetivo. Ahora, si lo utilizamos como verbo, ahí sí vamos a decir interesting, ¿ok? The store was interesting. Interesting store. The store was interesting. ¿Sí me doy a entender? Okay, teacher. Yes. Bah, excelente. De ahí por lo demás, todo bien. Excelente. Muy buena pronunciación. Yeah. Bien, ahora completemos el ejercicio. ¿Cuáles vamos a marcar aquí? Esa parte sí que me costó bastante, pero es good dancing, go shopping, was Android, uno por uno. Me dijeron go shopping, go dancing, go shopping, send emails, was and three clouds, creo que se dice. Dry. Esa, ajá. Dry. Wash. Es como, acuérdense de la palabra car wash. Car wash en la pronunciación de wash. Wash significa lavar, ¿verdad? Dry, ¿qué significa? Secar. Secar, muy bien. Dry. Sería wash and dry clothes. ¿Qué más?
Solo esas. Nada, no, son todas, solo son cuatro. Solo son cuatro. Just four. Let's see. Yeah, you got 20 points there. Very good. So, and this is just the final test that we have here. Where with that information, so, y si alguien pues no lo había hecho aún, espero pues que haya seguido este cada uno de los ejercicios que hemos estado trabajando. Hoy es último día para nosotros presentar esta, este examen final y obtener el 80%. Así que si no lo han terminado aún, por favor, complétenlo. Vamos a revisar aquí, déjenme ver, instructor, no, este no es instructor, tiene que ser. Quiero ver. Creo que la mayoría ya lo ha completado. Salud. Ay, gracias. Pues yo. Vamos a ver, un segundito. Certificados, ahorita ya están. Exámenes especiales. ¿Dónde estaba esto? Un segundito. Quiero revisar algo antes de que nos vayamos. Afiliación, cortes, extensiones, administración, correo, exámenes especiales. No. Nope. ¿Dónde era que estaba? Un segundo. Calificaciones en estudio. Deme un segundo, es que estoy me acabo de perder de una. Ah, aquí está administrador de estudiantes. Este es. Vamos a ver. Mostrar estado de tarea. ¿Dónde estaba esto? El libro de calificaciones, aquí está. Bueno, solo quiero ver, revisar nada más. Voy a dejar compartir porque que pesen todas las notas de cada uno. Esas son privadas. Quiero ver quiénes se van a quedar. Vaya, se queda las personas que voy a mencionar. No sé si estarán aquí, se van a quedar para ver qué es lo que ha pasado, ¿ok? Claudia Lizeth Mena estará por aquí. Eleazar Ramiro Renderos. Y todos han sacado buenas notas revisando aquí el cuadro. Todos tienen 100%. Mira. La mayoría. Hay algunos que tienen 80. Pero la mayoría tiene 100%. Bueno, las personas que voy mencionando se van a quedar después, ¿verdad? No se van a ir ahorita todos, ¿ok? Jocelyn Adriana. Que esos son todos. Nelson Ramírez, Nelson Medardo, Rafael Antonio, y qué más, el último. Ahí estamos. Esos son todos los que se van a quedar. Bueno, al final de la videoconferencia, por supuesto. Chicos, pues ha sido todo un placer haber estado con ustedes durante este mes. Pues espero que hayan aprendido. Dígame. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. Fíjese de que yo prácticamente pues me ha costado un poquito este módulo. Y he pensado no continuar, quedarme por lo menos para medio recuperar, porque si tengo interés, no obstante, no lo hago por el diploma, sino por querer aprender. Pero yo sé que
también me ha costado un poquito arrancar, ¿verdad? Porque los verbos son bastantes, hay que ponerle bastante énfasis también a esta situación. Uh-huh. ¿Podría después yo como candidato a incorporarme al siguiente módulo, pero no en este que viene? Pregunto. Ahí tendríamos que ver con el staff, porque eso ya no está dentro de mi alcance, pues, de poderle como dar una respuesta a eso, Roberto. Ajá. O pregunto, teacher, a Ensa Ford. Sí, en este caso sería directamente con los de inglés corporativo, el staff de inglés corporativo. Vaya. Teacher, yo escuché algo acerca de eso. Uh-huh. Y en una lectura que enviaron, dice ahí que si este módulo él lo termina bien, por lo menos con el mínimo que se debe, uh-huh, y él para sí puede tener acceso para más, pero si este no lo cumple, entonces ya no podría entrar en otro. Vaya. Después. Ah, ya, comprendo. Vaya. Déjeme entender la solicitud que quiere hacer usted, Roberto, porque voy a preguntar. O sea, usted quiere parar aquí y estudiar por su cuenta. ¿Eso es lo que quiere? ¿O quiere incorporarse en el siguiente módulo? O sea, en este módulo. No sé si me doy a entender. Quiero dejar, teacher, un módulo intermedio para yo ponerme un poquito al día. Porque quiere darse tiempo. Hoy aprenderme por lo menos los verbos. Más o menos yo sé los temas que hemos tocado para yo seguir estudiando, para yo actualizarme a los demás compañeros, porque me siento un poquito que todos van adelante y voy hacia atrás, que me va costando, ¿verdad? Entonces, uh-huh, sí, me entiendo, pero me cuesta un poco. Vaya, le comprendo, ya entendí por dónde va la idea. Déjeme consultarlo con los de inglés corporativo. Yo le voy a dar una respuesta, o si no, lo que voy a hacer mejor, porque es que, estarle dando yo la respuesta, ellos me van a estar dando las respuestas a mí, yo se las voy a estar transmitiendo. Creo que así no nos vamos a entender mucho. Les voy a informar a ellos para que... Uh-huh. Dígame. Perdón. ¿Y los diplomas puedo pasar a la oficina a retirar? Es que yo creo que para este módulo no dan diplomas físicos. Creo, esa información no me la han contestado aún, porque la pregunté, no me la han contestado aún, pero supongo que los diplomas únicamente se generan en la plataforma de inglés corporativo. Usted los descarga en PDF, y ese PDF es el que a usted le queda como comprobante de que ha pasado el curso. Pero esa es la información que yo manejo, ¿verdad? Sí, pero... Ajá. Sí, pero pienso que te hay un archivo también en la institución, ¿verdad? Que sí, claro. Está pendiente de lo que uno haya cursado. Pues. No, claro, y de hecho usted puede revisar, o sea, si usted no pierde su contraseña y su usuario, usted tiene acceso siempre a esos certificados y a esos cursos que usted ha tomado anteriormente. Pero, sin embargo, Roberto, aquí yo estoy dándole suposiciones. Así que lo que voy a hacer es informarle a ellos y que ellos se pongan en contacto con usted para que así usted tenga de primera mano la información. ¿De acuerdo? Ok. Thank you. Teacher. Gracias, teacher. Muy bien. Teacher. Sus conocimientos. Vaya, ha sido un placer, don Roberto. Dígame. Teacher, el día de ayer usted mencionó que nos iba a proporcionar un enlace. Ah, sí, para sí, cheque. Sí, ya. Ajá, gracias. Antes que nos haga llorar con la despedida y se nos vaya a bloquear la mente. No, tranquilo. Gracias por todo. Tengo la mano adelante hace rato, solo para decir lo siguiente, para el compañero Robert, en una parte del texto usted abandona, pues abandona. Yo recomiendo que siga. Yo pasé enlaces para Discord, si no saben usarlo, usen YouTube. Ahí pueden ustedes ahí practicar lo que es el inglés con gente americana y de otros países. Y creo que posibilidades para aprender hay. Lo malo también de mi parte, que yo lo que son los verbos y todo eso, no me lo he aprendido bien por los tiempos.
pero yo recomiendo que siga y pues que utilice, bueno, el programa que dijo el profe que nos iba a pasar para el teléfono, que no lo ha pasado, sí, los enlaces no, que les pasé para que ustedes practiquen con americanos, cuánto está costando para practicar con americanos, de 150, $500, y una aplicación de Discord ustedes tienen para practicar con mucha gente. Y eso es todo realmente, no es que se salga, siga, tenemos como casi un mes para practicar. Ajá, sí, le comprendo su punto, Francisco, pero en este caso, yo creo que hay una posibilidad de que, si alguien quiere tomar como un tiempo, o sea, quiere tomarse su tiempo, refrescarse un poco y luego continuar, yo creo que sí lo puede hacer. Pero por eso, para que la información la tenga de primera mano, don Roberto, vamos a consultar y pues y ya, ellos ya le van a, le otra van a dar cosa más información. Y ya me callo. El día de ayer yo a la señorita, bueno, no sé qué nombre tiene la señorita, le mandé la información que ya envié los papeles y que tengo un problema con la plataforma. Lo puedo leer y todo, lo quise descargar el título, pero no lo puedo descargar, me dio un error, le avisé, me leyó, ya no me dijo nada. Teacher. Dígame, perdón. Solo deme un segundito. Con los procesos administrativos, Francisco, o sea, yo no tengo información así a la mano. En este caso, sí póngase en contacto con los de inglés, el staff de inglés corporativo. No, lo digo porque esto va a quedar grabado, porque esto ya lo di, ya di la información y pues no me han contestado. Y pues cuando queda algo grabado, pues queda algo documentado que sí se hizo, ¿verdad? Bye. Así soy yo. Por cierto, Alejandro también tiene la mano levantada a ratos, así que bye, gracias. Vamos a darle la palabra a la señorita que me estaba hablando hace un momento, luego vamos con Alejandro y luego con Miledis. Ok, sí, con respecto a la pregunta que hacía el compañero, yo doy fe de que sí se puede parar, porque de hecho yo el módulo 1 de este curso preintermedio lo saqué hace como 6 meses y yo paré porque, bueno, no estaba bien de salud y tenía otros inconvenientes y yo ni pregunté, simplemente dejé de inscribirme ya y lo volví a hacer en este tiempo y no hubo ningún problema. Ah, vaya, excelente, muy, muy bien. Perfecto. Entonces, entonces ahí oriéntele usted, Miledis, cómo hizo con el proceso, que se ponga en contacto don Roberto para que pues pueda tener un poquito más de información y a la hora que vaya ya se comuniquen los del inglés corporativo, el staff de inglés corporativo, o sea, ya tiene una idea de qué es lo que puede preguntar y cómo lo puede solicitar. Sí, claro, con gusto. Vaya, bueno. Alejandro, discúlpeme. Sí, respecto a los diplomas que estaba hablando de Roberto, se pueden descargar tanto por la página e igualmente los de inglés corporativo mandan un mensaje por el correo que enlazamos. Ahí también mandan el diploma en PDF, ahí se puede descargar. Ahí está, sin problema. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Thank you. Hola, hola. Creo que están teniendo problemas con el audio porque no los escucho. Aquí estamos. A veces se traba. Presente, presente. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dado clase y pues tenernos paciencia y enseñarnos, le agradezco mucho y ha sido un placer pues tenerlo como nuestro maestro en este mes, gracias. No, el placer ha sido todo mío, el poder estar con ustedes, bueno, quiero primero... Good night, teacher, y happy vacation. thank you, sir. Bien, no, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Que han estado con la disposición siempre de aprender. Espero pues que algo se hayan llevado de este curso. Pues no sé si más adelante los voy a ver en otros módulos, pero
bueno, agradecerles, ¿verdad? Si no, el tiempo, el esfuerzo que ustedes han brindado, yo sé que estar tomando clases de inglés a esta hora, después de venir de trabajar muchos, después de venir de estudiar, pues se siente bastante cansado, yo comprendo eso. Pero qué bueno que ustedes están en esa disposición de querer aprender, créanme que van por un buen camino. Aquí lo importante es constancia y práctica. Esa es la clave para aprender un idioma y ustedes pues la tienen. Qué bueno, porque he visto muchos grupos anteriores que son numerosos y empiezan, digamos, 30, 35 y a la última fecha ya solo van apareciendo 10, 8. Ustedes se han mantenido, lo cual es un indicio de que ustedes sí quieren aprender, de que ustedes sí le están echando ganas para pues ir mejorando poco a poco. Les digo, si en algún momento pues ustedes tienen alguna consulta, si usted quiere saber sobre un tema, yo estoy con toda la disposición y el espacio para poder ayudarles. Ustedes tienen mi contacto, ahí está el número de WhatsApp donde ustedes me pueden escribir. Cualquier duda que usted tenga sobre un tema, si yo le puedo ayudar, pues voy a estar con toda la disposición. Así que agradecerles a cada uno de ustedes. Les voy a compartir los enlaces dentro de unos minutitos. Voy a dar por finalizada la videoconferencia porque creo que algunos también tienen que moverse a otra sala a tomar otras clases. Así que agradecerles, ¿verdad? Y éxitos a todos. Cuídense mucho. Gracias, teacher. Gracias por todo. Sí, igual, profe, mucha suerte. Gracias por la paciencia. Gracias. Y mándenle las gracias vacaciones ahora. Ahora se los voy a enviar. Los espero en las playas de la Unión, quien quiera venir. Bueno, pasen una feliz noche, ha sido un gusto, se portan bien. Feliz noche a todos, cuídense. Bye, bye. Bye.